as the leaves start falling down and the shadows above our town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain hidden in your smile. I can finally see you now.
Desde la nueva Balastera, donde está a punto de comenzar este partido correspondiente al grupo 5 de la división de honor juvenil, que va a enfrentar al equipo local, al Club Internacional de la Amistad, frente a uno de los gallitos del grupo, el Club Deportivo Leganés. Vamos ya con los 11 iniciales de uno y otro equipo. Por parte de la Amistad, Galindo estará en la portería con el 1, David con el 2, Iker con el 3, Nico con el 4, Marc con el 5, Juan con el 6, Raúl con el 7, Jaico con el 8, Bruno con el 9, Víctor con el 10, que es el capitán, y Mario con el 11. Por parte del equipo madrileño, del Club Deportivo Leganés, Guille estará en la portería, acompañado por Mayo con el 14, Arce con el 2, Pintón con el 4, Casti con el 5, Leiva con el 6, Baladia con el 10, Álvaro con el 8, Aarón con el 11, Coque con el 7 y Manu con el 9. Vamos a recordar los componentes de los banquillos. Por parte de la Amistad están en el banquillo Víctor con el 13 como portero suplente, Omar con el 12, Xavi con el 14, Álvaro con el 15, Dani con el 16, Mati con el 17 y Dylan con el 24, entrenados por Manu Gañán. Por parte del Club Deportivo Leganés, en el banquillo estarán con el 12 Arcos, con el 13 Hugo, con el 15 Héctor, con el 16 Tiemblo, con el 17 Yuri, con el 23 Leighton y con el 24 Sidney. El entrenador Manuel Rueda. Todo preparado en la nueva Balastera para que se dé el comienzo a este partido. Cuando se va a guardar un minuto de silencio. Ya vemos que se está conjurando el equipo madrileño y los jugadores que forman en el medio campo para este minuto de silencio.
pues va a haber cambios en el campo, se cambian los equipos, el Leganés que partirá en la parte derecha de sus pantallas, mientras que la Amistad lo hará desde la parte izquierda. Para los que no estén familiarizados con este, con estos equipos, el equipo local, el Club Internacional de la Amistad, que viste con camiseta amarilla, pantalón y medias rojas, mientras que el Leganés lo hace con su uniforme habitual a rayas verticales blancas y azules. Todo preparado ya en la nueva balastera y el árbitro, que es Alberto Aguado Sáez, va a dar ya comienzo a este partido, recordamos, asistido por Eduardo Aguado Martínez y Luis Miguel Salceda González. En la clasificación, la Amistad es 14º con 9 puntos en 12 partidos y el Leganés es 4º con 22 puntos en 12 partidos. Se ha puesto ya la pelota en juego. Ha puesto el balón en juego el equipo madrileño, el Leganés, juega por mediación de Casti. Ahora quien lleva la pelota es Arce, devuelve para Casti e intenta el equipo visitante sacar el balón desde atrás. Es de nuevo Casti para Arce. Arce de nuevo para Casti, que es el movimiento más repetido, y ahora la diagonal, que es buena de Casti. Veremos si puede llegar el jugador del Leganés. No, no ha sido así, no ha podido llegar. Así que el balón será saque de banda para el equipo local. Pues ha puesto el balón en juego ya la Amistad. De nuevo será saque de banda para el equipo palentino. Recordamos que ambos equipos necesitan la victoria, el equipo local para salir de las posiciones de abajo y el equipo visitante para no perder la estela de los equipos que ocupan las primeras posiciones de la tabla. Ahí vemos a Pintón, que ha sido el jugador del Leganés, que ha despejado la pelota directamente fuera. De nuevo, saque de banda para el equipo de la Amistad. Mañana gélida de domingo en la nueva balastera, mucho frío, aunque se ha despejado la niebla que había a primera hora de la mañana. Ahora el balón que intenta buscar Raúl, ha recuperado Coque y es Coque el jugador que avanza por la parte izquierda. Ha llegado Jaico a hacer bien la cobertura. Buena acción defensiva de Jaico. Ahora quien lleva la pelota es Juan. Y Juan que ha abierto hacia la banda izquierda, por donde sale Iker. Sigue con la pelota el equipo local, el equipo de la Amistad. Ahora en defensa, quien toca la pelota es David. Ha abierto a la banda donde Raúl ha cogido la pelota y ahora es Juan quien intenta avanzar, a punto de perder ya la pelota, pero ha recuperado la pelota Juan. En pugna con Álvaro, finalmente falta favorable al Leganés. Ha tocado Casti para Pintón, el capitán del equipo madrileño. Recordamos que el equipo local viene de perder por 2-0 en su visita al Rayo Vallecano, que es otro de los equipos que está arriba en la tabla, mientras que el Leganés consiguió un valiosísimo empate ante el Atlético Madrid, que es el líder de este grupo 5 de la División de Honor Juvenil. Juega ya el equipo local. El Siker, el jugador que tiene la pelota, ha pasado ahora para Nico. Y Nico, que tiene a su derecha a David. David juega para Raúl. Se lleva la pelota Raúl. Ojo que puede ser bueno el ataque de la Amistad. Ahora Raúl intentaba avanzar, pero llegó Aarón para quitarle la pelota. De nuevo, falta favorable al equipo madrileño. Recordamos que están viendo este partido en el canal Elvi Fotos. No olviden suscribirse y darle like. Nos ayudarán a seguir creciendo y a ofrecerle partidos de este nivel.
y también de muchas otras categorías. Juega el Leganés en defensa, lo hace por mediación de Casti. Casti que ha dejado para que sea Arce. Arce devuelve para Casti. Y Casti para Pintón. Pintón va a jugar ahora en largo. Busca la diagonal, ha cortado un jugador de la Amistad. Ahora es Jaico quien mueve la pelota. Ha tocado Bruno, buena combinación ahora del equipo palentino. Buena salida ahora de balón. Ahora tiene la pelota de nuevo Bruno, no se han entendido entre Bruno y su compañero Mario. Balón para Leganés. Juega de nuevo Casti para Pintón. Pintón devuelve para Casti. Casti de nuevo para Pintón. Y de nuevo se repite la misma combinación. Ahora Casti ha pasado para Arce. Balón que ya ha recuperado la Amistad. Y ahora Raúl que intentó combinar. De nuevo balón para Leganés. Juegan muy tranquilos ahí en defensa. La presión de la Amistad que empieza a partir de la línea del medio campo. Hacia el equipo local que tiene a Bruno como hombre más adelantado. Haciendo hoy de delantero centro, otros días le hemos visto de extremo, al 9 de la Amistad. Ahí ha cortado el lateral derecho de la Amistad, David, pero quien se lleva la pelota es Álvaro. Álvaro que ha dejado para Coque, intentaba atacar el Leganés. Ahora quien sale con la pelota es Víctor. Víctor para Mario. Mario intentaba combinar con Bruno, pero cortó un jugador del Leganés. Balón que será saque de banda para la Amistad. Va a ser de nuevo otro saque de banda para el equipo local. Ahora intentaba pasar a Juan. A punto de perder el balón. Ha recuperado ya el Leganés. Ojo que sale a la contra el equipo madrileño. Avanza por esa pelota Arce. No fue bueno del todo el pase. Balón para el Club Internacional de la Amistad. Balón que ya controla Raúl, muy presionado. Ha perdido la pelota, ahora ha recuperado Coque. El disparo del Leganés. Paro Galindo. Creo que ha sido Baladia, el jugador del Leganés, que ha chutado desde fuera del área. Paró sin complicaciones Galindo. Ahora ha perdido la pelota el Club Internacional de la Amistad. Será saque de banda favorable al Leganés. Va a ser Arce el jugador que ponga este balón en juego. Ahí hemos visto a Arce a punto de recuperar el equipo de la Amistad, pero ha llegado al corte Casti. Y ahora Jaico, que está a punto de recuperar. Ojo que a punto ha estado de perder el balón la Amistad en una posición muy peligrosa. Consiguió desbaratar el peligro. Ojo que la lleva Bruno. Bruno intenta marcharse, pero ha estado Casti muy listo para arrebatarle la pelota. Ojo que se marcha Bruno por la banda derecha. Ha centrado Bruno. El rechace. Veremos si puede llegar Jaico. Balón al borde del área. Intentaba llegar el capitán de la Amistad, Víctor. Ojo que la contra del Leganés puede ser buena. Avanza Mayo por la banda derecha. Buen balón de Mayo. Ojo que marca el Leganés. Anulado por fuera de juego. Pues el centro que se pasó hasta el segundo palo. Y el gol que es anulado por fuera de juego. Primer ataque muy peligroso del Club Deportivo Leganés. Pues creo que fue Coque el jugador que introdujo el balón en la portería de Galindo, pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego.
intenta Víctor irse, ha sufrido una falta el capitán de la amistad, así que falta favorable al equipo local. Ahí ha sacado Marc. Hay buen control de Mario, que intentaba marcharse, pero Mayo, muy atento, consiguió arrebatar la pelota. Ojo, que ha recuperado el balón la amistad. Ahí intentaba controlar Raúl esa pelota. Y ahora, quien intenta marcharse con la pelota es Sidney. Juega en defensa el Leganés, lo hace por mediación de Casti. Casti ha combinado con Álvaro y el saque de banda favorable a los madrileños. Ahora se le ha escapado en el saque de banda el balón a Arce y el saque de banda, que cambia de manos, sacará la amistad. Ahí pugnaban por esa pelota Raúl y un jugador del Leganés. Ahora el saque de banda, que será favorable al equipo pepinero. Ha puesto el balón en juego ya Arce. Combinó con Casti. Casti para Pintón. Pintón, que se lo piensa, y la devuelve para Casti. Ahí juegan con total libertad los hombres del Leganés, ya que, como hemos dicho, el equipo palentino presiona en su propio campo. Y ahora la falta favorable al Club Deportivo Leganés. Pintón ha jugado con Mayo. Mayo, que ha tocado bien hacia el medio. Ahí el cambio de banda, que busca a Coque, pero cortó el amistad. Ojo, que ahora podía llegar ese balón a Coque, perseguido por David. Balón retrasado para Arce y el córner favorable al equipo madrileño. Primer córner del partido lo va a tener el Leganés. Vemos preparado a Coque. Ha acudido allí también Baladia. Entre los dos pondrán el balón en el área de la amistad. Balón al segundo palo. El remate a punto de marcar el Leganés. Paró Galindo. Pues otra buena para los madrileños. Cuando lleva la pelota Bruno, aunque está muy solo ahí frente a los jugadores. Pero se marcha Bruno. Bruno, buen centro. Ojo, que puede marcar la amistad. Pero Mario no ha acertado con el remate. Ahora, qué buena réplica de la amistad con esa galopada por la banda de Bruno. El centro al área y Mario, que no conectó bien con ese remate. Una ocasión para cada equipo. Pues ahí juega el Leganés desde atrás. Lleva la pelota el capitán Pintón. Ahora la pisa, busca la diagonal, no lo ve claro y cede de nuevo para Casti. Casti ahora sí que va a pegar en largo, buscando a su compañero. Ahí creo que es Aarón. La internada de Aarón. Ahora balón va sin el taconazo y Baladi al palo. Qué buena ocasión de nuevo para el Leganés. Está acechando con muchísimo peligro el equipo madrileño. Ahora Baladia con un perfecto disparo que golpeó en el palo izquierdo de la portería defendida por Galindo. Bueno, pues José Labrador, muchísimas gracias por tus palabras. Esperamos hacerlo lo mejor posible. Va a sacar Mayo este saque de banda para el Leganés. Ahí ha sacado Mayo para Sidney. Ahora el balón que tiene Arce. Intentaba la combinación con Coque. Despejó la defensa de la amistad.
Ahora la pelota le llega a Leiva. Leiva que ha dejado para su compañero Casti. Y Casti devuelve para Leiva. De nuevo Casti. Casti tiene a su lado a Pintón. También a Leiva, que es el que recibe. Ahora la pelota le ha llegado a Coque. Tiene a su izquierda Arce. Un buen balón de Arce, pero despejó la defensa del Leganés. Ahora es Bruno quien intentaba hacerse con el control del balón. No pudo. Balón que ya tiene Pintón. Pintón para Leiva. Leiva busca algún compañero al que pasar la pelota. Ha encontrado ahí a Coque, pero Jaico se anticipó. Balón que ya tiene Mayo en la banda derecha. Ahora le ha llegado a Baladia. Centro de Baladia a las manos de Galindo. Pues primer cuarto de hora prácticamente de partido en la nueva Balastera. Ocasiones para uno y otro equipo, las más claras para el Leganés, aunque también la Amistad ha tenido una bastante clara en los pies de Mario. Se puede decir que el Leganés se está demostrando por qué está ahí arriba, porque en cada llegada crea una ocasión bastante peligrosa. Un balón al palo, un gol anulado por fuera de juego. Mientras que en la ocasión de la Amistad, la buena jugada de Bruno fue mal rematada por Mario. Ahora la falta que será favorable al Club Internacional de la Amistad, al equipo que viste con camiseta amarilla. Pues nos dice David García Gómez que es Baladía con tilde la I, pues tomo nota. Me han pasado Baladía, pues Baladía. Va a sacar Iker este saque de banda para la Amistad. Ahora intentaba combinar ese balón, toda la ventaja para la defensa del Leganés. Balón abierto a la banda izquierda, donde Arce ha tocado para que sea Coque el que intente armar este ataque, pero ha dejado atrás hacia Casti. Casti, que se lo piensa, y ha jugado con Pintón. Pintón de nuevo para Casti. Casti, que va a buscar en largo hacia la posición de Arce. Buena acción de Arce, pero el control se le ha marchado un poco largo. A punto de recuperar la pelota el Club Internacional de la Amistad, que tendrá a su favor este saque de banda. Ha sacado ya David para Raúl. Y ahí intentaba saltar Juan. Ahora Bruno no llegó. Y el balón, que lo tiene ya Iker, ya ha jugado hacia la posición de Mario. Mario, que toca para Bruno. Bruno intenta marcharse ahora por la parte izquierda. Se le fue la pelota. Saque de banda para el Leganés. Nos dice Jaime Garnacho que qué bueno es el central de la Amistad, Nico. Pues sí, todos los jugadores que están aquí son bastante buenos, a mi juicio. Saque de puerta para el equipo madrileño. Lleva la pelota Casti. Casti para Pintón. Pintón, que ha dejado para que sea Mayo el que juegue en largo, buscando a Baladía. Ha tocado buscando a Sidney. Y el despeje, que lo ha tocado Pintón. Ahora Víctor, el capitán de la Amistad, que controla. Balón que lleva Mario. Y Mario, que ha cedido para Iker. Ahora Jaico, con ese cambio de banda, buscando a Raúl. No ha sido bueno el control de Raúl. Y el que avanza es Coque. Coque, que se interna en la banda. Ojo, que sigue con la pelota Coque, pero se la ha marchado. Saque de puerta para la Amistad. Pues está
está consiguiendo ahora el equipo local al menos tocar la pelota y que no sean tan intensos los ataques del Club Deportivo Leganés. Va a sacar ya Galindo este saque de puerta. A punto de llegar al minuto 19 de esta primera mitad. Se ha hecho con la pelota ya el Leganés. La lleva Pintón. Pintón avanza. Ha tocado para Mayo. Mayo regatea. Ha perdido la pelota Mayo. Ahora la tiene Jaico para la amistad. Balón para Mario. Y Mario que deja para Iker. Iker para Marc. Ahora el que se marcha es Iker. Ha dejado la pelota para Bruno. Y Bruno para Mario. Buena combinación ahora. Buena salida del balón de la amistad. Ahora el cambio de banda. Ha golpeado en Juan. Pero el propio Juan se hizo con el balón. Ahora David, que ha dejado para que sea Raúl. Ese envío no va a ser bueno, pero ahí llega Víctor a recuperar la pelota para su equipo. Balón para David, que intentaba dejar para Raúl. Recuperó ya el Leganés. Ojo que la juega Sidney. Balón para Baladía. Y de nuevo es Sidney quien mueve la pelota. Ha dejado para Leiva. Leiva se da la vuelta. Ha jugado con Baladía, al que se le ha ido el control, pero ha evitado perder el balón. Balón para Arce en la banda izquierda, centro de Arce. Ahí ha tocado Nico. Y la mano de Leiva, que no ha visto el colegiado, parece que ha dejado seguir. Balón que ya juega en defensa el Club Internacional de la Amistad. Ojo que ese balón de Galindo se había quedado un poquito corto. Y ahí ha llegado Pintón a despejar. Balón de nuevo para Galindo. Juega la amistad por mediación de David. David que ha combinado con Raúl. De nuevo no se han entendido entre Raúl y Juan. Ha recuperado para el Leganés Casti. Ahora quien lleva la pelota es Álvaro. Ha dejado para Pintón. Pintón de nuevo para Casti. Ahora intenta controlar el jugador Álvaro, que ha sufrido una falta. El jugador madrileño con dorsal número 8. Ha sacado ya en corto Arce. Balón que tiene Casti. Casti amaga con tocar en largo, pero finalmente devuelve para Arce, que no pudo dar un buen envío, pero el balón sigue perteneciendo al Leganés. Vale, pues ahí tiene la pelota Manu. Y córner favorable al Leganés. Pues tienes razón, David, que esto sí que me lo habían pasado bien y he sido yo el que me he liado con el nombre del 9, Manu. Va a sacar ya este córner el Leganés. Balón al área. Ahí ha tocado Jaico de cabeza. Y quien corre es Víctor para intentar hacerse con la pelota. Ha llegado Álvaro y balón que tiene Mario, presionado por Leiva. Saque de puerta favorable al equipo local. Y va a realizar un cambio la amistad. Veremos quién es el jugador que tiene que marcharse, seguramente por problemas físicos. Pues ha sido Raúl, el jugador sustituido. Pues ha entrado Álvaro, se ha marchado Raúl. Pues
No sabemos si ha sido decisión técnica o un problema muscular, porque vemos a Raúl, que viene muy enfadado. Ahora el que intenta avanzar por la banda derecha es Juan, perseguido por Álvaro. Ahora el córner va a ser favorable al equipo local. Va a sacar ya este córner el equipo de la Amistad. Vemos preparado a Juan, el número 6 del equipo de camiseta amarilla, que va a meter ese balón al área. Curiosa forma de colocarse de la Amistad, que se han puesto ahí en la línea de fondo. Ojo que le puede llegar ese balón a Jaico. Despejó la defensa del Leganés. Y Baladía, que ha tocado de cabeza, pero no puede llegar Mayo. Ojo que le llega la pelota Bruno. Bruno para Mario. Mario intentaba avanzar. Ahí cortó un jugador del Leganés. Y ese balón que finalmente le va a llegar de nuevo a Juan. Juega la Amistad. Balón que lleva Jaico. Jaico, que ha dejado para que sea el número 15, Álvaro. Y Álvaro, que ha recuperado. Balón que ya lleva Mario. Mario ha cambiado de banda. Ahí recibe Bruno. Bruno, balón al área. Ahí puede llegar el balón. Rechace que le llega a Jaico. Jaico intenta avanzar, pero no lo ha visto claro. Y ha sacado el balón para Mario. Mario dispara. Balón rechazado. Pues le había quedado bien esa pelota a Jaico, pero no estuvo lo suficientemente rápido para disparar. Ahora Manu busca esa pelota. Balón para la Amistad. Pues en efecto parece que sí que ha sido una decisión técnica la sustitución de Raúl. Sí que es una pena ser sustituido tan pronto, pero bueno. Falta favorable al equipo local. Vemos a Juan preparado para golpear, pero finalmente creo que el técnico Manuel Gañán ha dicho que sea Víctor, el capitán, quien meta ese balón al área o quien dispare directamente. Pues ahí va Víctor. Balón que intentó una jugada ensayada, que no ha salido nada bien para el equipo local. Tiene la pelota Víctor. Víctor combina con Iker. Iker, que ha dejado para Nico. Nico devuelve para Iker. Iker ahora para Marc. Y Marc para Víctor. Está mejorando en su juego la Amistad. Se ha deshecho del dominio inicial del Leganés, que bien pudo haber marcado en el comienzo del partido. Ojo que lleva la pelota Mario. Mario que se interna ya en el área. Balón que podía llegar, creo que era Álvaro, el jugador. Y despeja el Leganés directamente fuera. Pues está empezando a dominar un poco el equipo local. Balón que ya tiene en su poder David para realizar este saque de banda. Ahí ha cabeceado Juan para Jaico. Jaico presionado. Ha dejado para David. David intenta meterse por ahí, que parecía muy difícil, pero lo ha conseguido. Balón que ha sacado Víctor, dando claridad, como siempre, al juego de su equipo. Y ahora la acción de Iker, que intenta meterse. Buena acción. Ojo, el centro de Bruno. Y llega Víctor, como siempre. Ahí la combinación entre Mario y Víctor, que no salió. Sale a la contra el Leganés. Ahora el balón que busca Aarón. Tocó de nuevo David. Y ahora Baladía, que toca. Pero ha llegado Mario para recuperar el balón para la Amistad. Jaico, que abre la banda izquierda.
Allí tiene la pelota Iker. Iker que busca en largo hacia su compañero Álvaro. Pero toda la ventaja es para Pintón. Pintón para Mayo. Mayo presionado por Bruno, que le ha quitado la pelota. Buena acción defensiva de Bruno. Ahora quien lleva la pelota es Víctor. Víctor que deja para Álvaro. No ha podido controlar Álvaro. Balón que ya lleva Baladía. Intenta salir el Leganés, pero ha recuperado muy bien Víctor. Buena acción de Víctor de nuevo. Ahora la apertura hacia Mario. Y Mario que retrasa para David. Juega la pelota Nico para Marc. Marc intenta avanzar y pasa para Iker. Iker para Víctor. Ahora presionado por varios jugadores madrileños. Vuelve a cambiar el juego la amistad. Ahora Marc para Nico. Nico para David. Y David ahora que no se ha entendido con Mario. A punto de perder el balón el Leganés. Pero controla y lo lleva Álvaro. Álvaro que intenta cambiar el juego. Allí recibe Coque. Coque que ha sido doblado por Mayo. Mayo ya tiene el balón en sus pies y devuelve para Coque. Coque presionado por Bruno. A punto de recuperar el equipo de la amistad. Y ahí se han hecho un pequeño lío. Finalmente, balón para la amistad. Ojo que ha recuperado Mayo. Balón que tiene Pintón. Pintón centra el área. Balón que ha detenido Galindo con alguna dificultad que otra. Llegamos al minuto 31 de esta primera mitad. Empate a cero entre Club Internacional de la Amistad y Club Deportivo Leganés. Le está plantando cara la amistad al equipo madrileño. Ahí juega Álvaro, ha combinado con Leiva. Balón abierto a la banda para Mayo. Y el envío de Mayo directamente para la defensa de la amistad. Juega Bruno. Bruno para Iker. Iker para Jaico, que le presiona Manu, el número 9 del Leganés. Recupera ya Pintón para el Leganés. Es de nuevo Pintón quien tiene la pelota. Balón para Coque. Y este para Mayo. El centro de Mayo. Ahí salió Nico. Buena acción defensiva del número 4 de la amistad. Saque de banda para el Leganés. Tiene ya la pelota Casti. Casti para Baladía. A punto de recuperar la amistad. Así lo ha hecho. Balón que ya tiene Bruno. Puede salir a la contra el equipo de la amistad. Buena cambio de banda de Bruno para Mario. Mario que está muy solo ahí. Deja para que sea Juan. Y Juan que no lo ve claro. Intenta marcharse. Y ahí Arce a punto de robarle la pelota. Córner favorable al Club Internacional de la Amistad. Pues cambio de dinámica en el equipo local que busca adelantarse en el marcador. De nuevo la misma jugada, los jugadores que van al remate se van a la línea de fondo. Finalmente ha despejado el Leganés, balón que le llega a Galindo, el guardameta de la amistad. Ahí ha golpeado Galindo buscando a Bruno, que yo creo que venía de fuera de juego, por eso no ha ido a buscar el balón. Juega ya Mayo para el Leganés. Balón que le ha llevado a Baladía. Devuelve para Mayo. Mayo para Coque y Coque para Baladía. Baladía no se entendió ahora con Coque. Pero a punto ha estado de recuperar la amistad. Ojo que esa falta de Juan puede ser peligrosa para el Leganés. Ya vemos a varios jugadores del equipo pepinero dispuestos a lanzar a puerta desde ahí. Nos acoque, pero toda la pinta tiene de que va a ser Baladía el jugador que lance a puerta.
De momento, tres jugadores en la barrera de la amistad. Ha llegado también un cuarto jugador. Por tanto, barrera de la amistad formada por cuatro hombres. Y ahí vemos a Coque y a Baladía dispuestos a disparar. Ahí va Baladía. ¡Fuera! Disparó el número 10 de Leganés directamente fuera. Saque de puerta favorable a la amistad. Ahí va a sacar Galindo este saque de puerta. Les dice a sus compañeros que suban, que la va a pegar en largo. Y ya va a pegar al balón Galindo, el portero del Club Internacional de la Amistad. Ahí ha despejado Pintón, balón que de nuevo le llega a Galindo. Tiene la pelota Nico y presiona Manu. Balón largo de Nico. Ahí toda la ventaja es para Casti. A punto de recuperar el Leganés, pero balón que continúa siendo de la amistad. Balón que lleva Víctor abierto a la banda izquierda. Ahí intenta centrar, a punto de perder la pelota Álvaro. Lo ha perdido finalmente. Y se lleva la pelota Mayo, seguido por Víctor. Se ha ido bien Mayo, balón que combinó con Manu, pero el balón que le llega ahora a la banda izquierda a Arce. Arce que ha combinado con su compañero, a punto de marcar el Leganés, paró Galindo. Ha sido Aarón el jugador que disparó desde fuera del área. Le salió un poco centrado ese disparo, paró Galindo. Va a sacar ya el guardameta de la amistad con su indumentaria, camiseta rosa, pantalón y medias verdes. Se le ha quedado un poco corto ese envío. Ahí pugna en el medio campo, finalmente pelota para Mario y Víctor, el capitán de la amistad, que de nuevo se hace con el balón. Ataca por la parte izquierda de la amistad, es Álvaro. Álvaro que ha dejado para su compañero, ahora ha tenido que despejar Guille de puños, balón que ha sido finalmente falta favorable al Leganés. Pues el centro de Iker y salió de puños Guille para evitar el peligro en la portería del Leganés. Juega ya el Leganés en defensa. Juegan entre Casti y Pintón. Ahora es este último el que tiene la pelota. Ha jugado para Mayo. Mayo a punto de írsele el balón. Tocó para Coque. A este se le ha ido largo. Llega antes Marc. El despeje de Marc directamente fuera. Saque de banda para el Leganés. Minuto 37 y medio de esta primera mitad. Juega Casti para Arce, Arce que se la quita de encima. Ahí toda la ventaja es para la defensa de la amistad, pero balón que tiene de nuevo el Leganés. De nuevo Arce para Casti. Casti para Pintón. Pintón ahora con metros. Avanza Pintón y tiene a su derecha a Mayo, que ya recibe. Ahora la pared que ha sido con Álvaro, recuperó el equipo local. Ha perdido Bruno, ojo que puede ser bueno este ataque del Leganés. Balón para Manu, buena pared. Balón que le llega a Coque, busca sitio de disparo Coque. Recupera el Club Internacional de la Amistad. Ojo que ahora la pelota le llega a Bruno. Bruno ha dejado para Álvaro. Álvaro que ha salido a su encuentro. Pintón. Relaja este ataque el equipo local. Ahora la juega Jaico para Nico. Tiene a su derecha a Mario. Mario que se intenta internar, se marcha Mario, ha sido agarrado y finalmente el árbitro pita esa falta sobre Mario. Falta favorable al Club Internacional de la Amistad. Suben los hombres más altos, ahí Nico, Marc y Jaico. Y
y va a ser Iker, el número 3 de la amistad, el jugador encargado de meter este balón en el área. Ahí va Iker, ahí saltó Manu y balón que le llega a Baladía. Intenta salir el Leganés, pero ese balón le llega de nuevo a Iker. Iker que ha combinado con Juan. Juan rodeado de jugadores de Leganés, ha perdido el balón. Saque de banda para el Leganés. Estamos cerquita ya de entrar en los 5 últimos minutos de esta primera mitad. Ahí la peina Manu y prolonga Coque. Sigue atacando el Leganés. Ahí está a punto de recuperar la amistad, pero de nuevo Baladía se ha hecho con la pelota. Buena apertura hacia Coque. Coque intenta adentrarse. Llegó Mario a la ayuda y el árbitro Alberto Aguado Sáez, que ha decretado falta favorable al Club Deportivo Leganés. Ya vemos a Baladía preparado para poner este balón en juego. Ahí señala una jugada ensayada Baladía, el capitán del Club Deportivo Leganés. Y también está a su lado el dorsal número 7, Coque. Coque. Ahí va Baladía, balón al área. Ojo que el rechace ha sido despejado por el Club Deportivo Internacional de la Amistad. Saque de banda favorable al Leganés. Ahí va a sacar Arce. Arce que va a intentar meter ese balón al área. Ahí saltó Jaico y prolongó el despeje Víctor. Balón que intenta controlar Mayo, el número 14 del Leganés. Ahí se ha anticipado Álvaro. Y ahora Pintón, que se anticipó a Bruno. Ataca el Leganés por la parte derecha. Balón que lleva Baladía. Buen centro de Baladía. Ahí a punto ha estado de rematar Aarón. Golpeó en un defensor del equipo local. Balón que lleva Bruno. Bruno intenta arrancar la moto por la parte izquierda. Ahí se marcha Bruno. Se ha ido de uno. Ahora se quiere ir también de Pintón. Y el balón que será córner favorable al equipo local. Pues qué rápido ha estado ahí Bruno, que se ha marchado. Se fue primero de un jugador del Leganés. Salió a su paso Pintón. Y dejó Bruno que saliera la pelota a saque de esquina. Pues va a sacar este córner el equipo local. Venía Álvaro a buscarla en corto. Ahora viene Bruno. Pero ahí está muy atento Baladía. Ojo que puede centrar desde ahí Iker. El centro de Iker. Despejó el Leganés. Ahora Mario intentaba coger ese rechace. Despejó de nuevo la defensa pepinera. Ha salido Galindo. Y el balón que lo tiene de nuevo el equipo local. La lleva Víctor. Víctor ahora con espacio. Ha cambiado de banda para David. David para Mario. Mario presionado por Arce. Saque de banda para el equipo local. Ahí se ha anticipado Juan. Veremos si puede llegar Juan. No ha sido capaz Juan de evitar que la pelota saliera. Saque de puerta favorable al equipo madrileño. Minuto y medio para llegar a la finalización del tiempo reglamentario de esta primera mitad. Empate a cero entre Amistad y Club Deportivo Leganés. Aquí en la Nueva Balastera, en esta fría mañana de diciembre. Están viendo este partido en el canal El Bifotos. No olviden suscribirse y darle like. Juega la pelota Coque. Coque intentaba jugar para Baladía. Se ha hecho con el balón el número 10 del Leganés. Ojo que puede disparar desde ahí, pero ha llegado Mario. Fabulosa acción defensiva de Mario.
Ahora se equivocó en el pase Mario. Ha recuperado Leiva. Balón que ya tiene Mayo. Y Mayo que combina con Aarón. Aarón ha retrasado para Pintón. Pintón ahora intenta meterse balón al área, pero ahí despejó Jaico. Ahora que lleva la contra Víctor. Se da la vuelta. Buen balón de Víctor buscando a Juan, pero no va a poder llegar el número 6 de la amistad. Juega de nuevo el Leganés en defensa. Lo hacen entre Pintón y Casti. Ahora ha bajado Álvaro a ayudar a la salida del balón. Balón para Pintón. Parte derecha. Pintón que ha dejado para Casti. Presionado ahora por Bruno. Cuando nos dicen por megafonía que van a añadir un minuto. Balón largo buscando a Bruno. Ahí Bruno que corre con Casti. A veremos si la velocidad de Bruno. Ojo que se marcha Bruno. Puede marcar el número 9 de la amistad. Bruno al palo. Qué ocasión para Bruno, que le ganó la partida a Casti. Y su disparo con la pierna derecha golpeó en el palo de la portería defendida por Guille. Ocasión inmejorable para la amistad para marcharse al descanso con ventaja en el marcador. Pues no ha acertado Bruno con la portería, pero qué rápido ha estado y qué listo para quitarle el balón a Casti, que empezó la jugada con ventaja. Buena acción de Bruno, aunque su remate no acabó en el fondo de las mallas de la portería defendida por Guille. Y final de esta primera mitad, empate a cero entre el Club Internacional de la Amistad y el Club Deportivo Leganés. Se quedó con la miel en los labios Bruno, su remate al palo. Volvemos al comienzo de la segunda mitad.
Yeah.
Seguimos en la nueva balastera para vivir la segunda parte de este partido tan interesante que nos están ofreciendo el Club Internacional de la Amistad y el Club Deportivo Leganés. Empate a cero al descanso. Vemos que va a hacer un nuevo cambio el equipo local. Hemos visto a Xavi con el dorsal número 14 preparado para saltar al campo. Veremos qué jugador se ha quedado fuera para el comienzo de la segunda mitad. Parece que el Leganés por su parte no va a hacer ningún cambio al descanso. Recordamos que en la primera parte ya hizo un cambio Manuel Gañán, quitó a Raúl y sacó a Álvaro. En esta segunda mitad, el equipo local, el Club Internacional de la Amistad, que se titula a la derecha de sus pantallas, camiseta amarilla, pantalón y medias rojas, el Leganés con su uniforme habitual, empezará esta segunda parte en la parte izquierda de sus pantallas. Todo preparado y va a ser Bruno el jugador que pondrá la pelota en juego. Fue el propio Bruno el que tuvo la ocasión más clara de la amistad al filo del descanso con ese lanzamiento al palo tras deshacerse del defensor del Leganés, Casti. Ha sacado ya el equipo local el balón, pero perdió momentáneamente la posesión. De nuevo la tiene el equipo local. Ahí intentaba avanzar Álvaro, pero ha recuperado Álvaro para el Leganés. Ojo que ahora ha sido Álvaro el que ha recuperado. Avanza Álvaro por la parte derecha. Buen balón de Álvaro. Ahí puede llegar Víctor. El disparo de Víctor a las manos de Guille. Pues primera ocasión de esta segunda mitad. El disparo desde fuera del área del capitán de la amistad, Víctor. Detuvo sin problemas Guille. Juega ya en defensa el Leganés. Ha tocado Casti hacia la posición de Arce. De nuevo es Casti quien tiene la pelota. Ha combinado con Pintón. Pintón avanza y devuelve para Casti. Casti ahora que juega en largo. Ahí quien ha cabeceado ha sido Xavi. Saque de banda favorable al equipo madrileño. Ya tiene el balón en su poder Arce para poner el balón dentro del área. Ahí busca Manu, pero quien ha cabeceado ha sido Xavi. Corner favorable al equipo madrileño. Vemos a tres hombres de cada equipo calentando en la banda. Dos cambios ha hecho la amistad, ninguno aún. El Leganés va a sacar este córner, el equipo madrileño. Buen balón. Ahí que le intenta controlar Manu, pero ese balón finalmente le ha llegado a Bruno. Ojo que sigue el peligro rondando la portería del equipo local. Y finalmente tuvo que salir Galindo a intentar desbaratar el peligro. Ahora Manu se ha hecho con la pelota fuera del área. Balón que ha tocado hacia Álvaro. Álvaro ha tocado para Casti. Casti que ha abierto a la banda derecha donde estaba Leiva. Leiva recorta. Balón al área de Leiva. Ojo que ha peinado hacia atrás un jugador del equipo de amistad. El disparo a punto de marcar Coque. Balón que se marchó fuera. Pues otra buena ocasión para el Leganés. Ahora con ese disparo desde dentro del área de Coque, que salió demasiado cruzado a la izquierda de la portería, defendida por Galindo. Ya va a ser el propio Galindo el que ponga el balón en juego. Va a intentar golpear en largo Galindo. Ahí lo hace. Y ahí cabecea Coque. Ojo que se queda solo Manu. A punto de marcar el Leganés, pero llegó providencial David para quitarle la pelota.
Ahí se da la vuelta a Mario y juega para Jaiko. Jaiko golpea para Bruno. Bruno ahí no puede hacer nada entre tres jugadores del Leganés. Y viene a ayudarle Juan. Ahí quien va a cabecear es Nico. Y ahora la pelota que la controla Álvaro. Ha recuperado ya el Leganés. Lo hace por mediación de Coque. A la media vuelta intentaba pasar para Arón. Toda la ventaja ahí es para Galindo. Ahí tiene la pelota Víctor, el capitán de la amistad. Intenta avanzar Víctor, perseguido por Manu. Buen balón de Víctor para Mario. Ahora le ha llegado la pelota Bruno. Y Bruno, que ha centrado para Álvaro. Quizás había sido mejor opción pasar a Víctor, que le doblaba por la banda izquierda. Ha recuperado de nuevo la amistad. Lo ha hecho por mediación de Xavi. Xavi para Jaiko. Jaiko, que va a intentar cambiar de banda. Allí aparece Mario, pero ha cabeceado Mayo. Balón que será saque de banda favorable al equipo valentino. Va a sacar de banda ya Iker. Iker, pensando a quién pasa el balón, ha intentado pasar a Víctor. De nuevo, saque de banda favorable a la amistad. Va a sacar de nuevo Iker. Iker ahora ha combinado con Bruno. Bruno intenta zafarse de la defensa, ha sacado el centro, pero cortó la defensa del Leganés. Ahora Mario ha estado muy rápido y recupera la pelota Juan. Juan intenta marcharse. Balón que ha controlado Mario. Mario para Víctor. Víctor para Iker. Iker se da la vuelta y deja de nuevo para Víctor. Víctor, que con una buena maniobra se ha marchado. Ahora el taconazo de Bruno, que podía ser bueno para Víctor de nuevo. Cambia de banda Mario. Ahí toda la ventaja es para el defensor del Leganés. Va a salir a cabecear ese balón Xavi. Balón que finalmente ha llegado al portero de la amistad Galindo. Ya la tiene Jaiko. Jaiko para Iker. Iker en largo para Bruno. Ahí deja pasar Bruno, pero ahora toda la ventaja es para Pintón. Ojo que la cesión parecía que podía quedarse un poco corta. Y ahora ha cabeceado Marc. Qué buen partido está haciendo Víctor, el capitán de la amistad. Ahí tiene la pelota Pintón, el capitán. Tocó Mario. Balón que será saque de banda para el Leganés. Ahí ha tocado Aarón buscando a Coque y tuvo que llegar Álvaro. Saque de banda finalmente favorable al Leganés. Ahora David intentando hacerse con la pelota, pero ese balón finalmente le ha llegado a las manos a Galindo. Ojo que el saque de Galindo se le ha quedado un poco corto. Con suerte le ha caído el balón a un jugador de su equipo. La lleva Mario, le dobla Iker. Buena acción ahora por la banda izquierda. El centro de Iker rebotado un jugador del Leganés. Saque de banda para la amistad. Ahora ha venido Juan a buscar ese balón. Veremos si puede centrar Juan. Se le ha marchado la pelota. Saque de puerta para el Leganés. Ha sacado ya Guille en cortito para Casti. Casti para Pintón, el capitán de este equipo madrileño. Avanza Pintón. Y encuentra a su derecha a Mayo. Mayo que ha dejado para Aarón. Aarón para Mayo. Y la falta que va a suponer la primera tarjeta amarilla del partido. Tarjeta para Mario. Pues el dorsal número 11 de la amistad que ha visto esta primera cartulina amarilla.
Va a sacar ya Pintón esta falta. Ahí cabecea Jaico y el balón al que llega primero Álvaro. Álvaro buscando a David. Ahí llegó el jugador de Leganés, Álvaro. Recordemos que hay dos Álvaros, el número 15 de la Amistad y el número 8 del Leganés. Ahora es el Álvaro de la Amistad el que lleva la pelota, ha perdido la pelota y juega ya el Leganés. Ahora cortó Víctor. Y balón que ya tiene Juan. Juan que ha abierto hacia Álvaro. Álvaro que está perseguido por Casti. Buen balón hacia Bruno, pero ahí toda la ventaja es para Pintón. Intenta salir el Leganés por mediación de Baladía. Buena combinación, pero ha estado muy atento el defensor del equipo local. Balón que ya juega Arce. Ha recuperado de nuevo el equipo de la Amistad. Balón que ya juega Víctor. Buena maniobra de Víctor, dando mucha calidad a la salida del balón de su equipo. Ahí tiene la pelota Mario, que retrasa para Iker. Iker hace lo propio con Nico. Y Nico que pasa para Marc, cuando hemos preparado a Dani para salir al terreno de juego. El máximo goleador del equipo de la Amistad que va a saltar al terreno de juego con sus 5 goles. Falta favorable al Leganés. Cuando hemos sobrepasado los 10 primeros minutos de esta segunda mitad, sigue el empate a cero entre Leganés y la Amistad. Ojo que le llega la pelota a Manu. Balón que será córner favorable al Club Deportivo Leganés. Pues vemos a... Ya vemos a Coque y a Baladía preparados para poner este córner. Coque con la izquierda, Baladía con la derecha. Es Coque finalmente. Balón al segundo palo, muy largo. Ha salido la pelota. Y se va a realizar este cambio en el equipo palentino. Se marcha Mario. Y va a entrar, como hemos dicho, Dani del Cerro. Pues ha metido Manu Gañán a su máximo goleador para intentar que su equipo saque los 3 puntos ante este complicado rival que es el Club Deportivo Leganés. Ha sacado ya Galindo buscando a Iker. Controla la pelota Iker. Y primer balón que ha tocado ya Dani. Ahí Víctor que salió indemne de esa situación complicada manteniendo la posesión para su equipo. Cuando prepara un doble cambio el equipo madrileño. Ahí va Manu, buscando que no saliera la pelota, no pudo evitarlo. Y ya vemos preparados tanto a Sidney como a Arcos. Veremos quién son los jugadores que se retiran. Pues se retiran Mayo y Baladía. Y entran, como hemos dicho, Sidney y Arcos. Va a sacar de banda Iker para la Amistad. Ahí Bruno, que ha sufrido esa falta. Falta favorable al equipo local.
Ha sacado ya rápido Nico, pero le dice el colegiado Alberto Aguado Sáez que ese balón debe sacarse desde más atrás. Ahí ha venido Jaico a recibir. Balón largo de Jaico buscando a Álvaro. No ha podido controlar Álvaro. Quien sí lo ha hecho ha sido su tocayo, el Álvaro del Leganés. Ahora ha tenido que salir Galindo. Saque de banda para el equipo madrileño. Ahí ha sido Arcos, el jugador que ha retrasado para su portero, para Guille. Ojo que apunta, ha estado a recuperar en una posición muy peligrosa a la amistad, pero ahora esto ha propiciado un buen ataque del Leganés. Ataca por la banda derecha por mediación de Aarón. Aarón que intentará meter el balón al área desde ahí. Buen balón de Aarón, despejó. Ojo que le ha llegado a Pintón ese balón. El disparo de Pintón arriba. Saque de puerta favorable a la amistad. Pues va a sacar la pelota Galindo, el guardameta de la amistad. Tras esa ocasión que tuvo Pintón, el capitán del equipo madrileño. Ahora ha venido Dani a tocar la pelota. Devuelve para Iker. Iker para Galindo. Ojo que ahí está muy atento Manu. Ahora busca Víctor esa pelota, pero finalmente se hizo Dani con el balón. Balón que ya juega Juan. Juan con espacio. Ataca por la banda izquierda ahora el equipo de la amistad. Ojo que tiene la pelota Dani. Intenta combinar con Bruno. Bruno ahí es muy difícil, rodeado de jugadores del equipo pepinero. Ojo que lleva la pelota Manu. No, es Sidney, perdón. Sidney se la pisa, juega ahora sí con Manu. Y el balón que lo lleva ahora Coque. Ojo que puede avanzar Coque. Ha estado muy bravo David. Balón que va a dejar salir. Ojo que se ha equivocado ahí Xavi. Y ha propiciado esta ocasión del Leganés. ¡Vamos, Xavi, vamos! Estuvo un poco lento Xavi dejando salir la pelota que le arrebató Coque. Finalmente pudo desbaratar el peligro el equipo palentino. Juega ya en defensa el Leganés. Lo hace por mediación de Casti. Casti se da la vuelta y cede para su portero, para Guille. Guille de nuevo para Casti. Casti que juega en largo. Ojo que pasa ese balón, pero ahí muy atento Nico. Ha cortado. Balón que ya juega Jaico para la amistad. Ha dejado para Víctor. Víctor se da la vuelta y combina con su compañero Iker. Iker para Dani. Dani que se interna y deja para Juan. Juan que va a abrir a la banda derecha. Allí tiene la pelota Álvaro. Álvaro que deja para Dani. Y Dani que intentará marcharse de Casti. Finalmente despejó Casti. Saque de banda para el equipo local. Recordamos, están viendo este partido en el canal Elbifotos. No olviden suscribirse y darle like. Saque de banda favorable al equipo madrileño. Saque de puerta, perdón. Juega ya Casti, ha combinado con Álvaro. Álvaro abre a la banda izquierda y ahí quien ha recibido es Coque. Coque que deja para Casti. Y Casti que deja para Arcos. Arcos para Pintón. Pintón para Sidney. Sidney que ha tocado para Pintón y Pintón para Manu. Ojo que se ha hecho sitio Manu para disparar. ¡Fuera! Qué buena maniobra de Manu, pero su disparo salió desviado a la izquierda de la portería defendida por Galindo.
Pues le da ánimo a sus jugadores el entrenador del Leganés, Manuel Rueda, felicitándoles por la jugada anterior que acabó con el disparo de Manu. Ahí ha saltado de nuevo Manu, pero va a llegar David, el lateral derecho de la Amistad. Ahí intentaba cortar Jaico, saque de banda para el Leganés. Está muy interesante el partido, cualquiera de los dos que puede marcar. Balón que le ha llegado a la banda derecha, Aaron. Aaron que se interna, busca a Sidney, buena combinación entre Aaron y Sidney. Tiene el balón Aarón, segundo palo, y ahí ha llegado David. Qué buena acción defensiva de David, que ha conseguido desbaratar el peligro. Ojo que ha perdido de nuevo la pelota la Amistad. Sigue el ataque Pepinero. Ahora se ha hecho daño Álvaro y el árbitro ha pitado la falta. Falta favorable al Leganés. Parece que se ha hecho daño Álvaro en el hombro. Esperemos que no sea nada grave, porque ha hecho evidentes gestos de dolor el número 8 del Club Deportivo Leganés. Recordarles que esta tarde estaremos en Burgos para ofrecerles un partido de la Liga Nacional Juvenil entre UD Burgos y Gimnástica Segoviana. Y como andamos un poquito justos de tiempo, no podremos hacer entrevistas post partido en este partido. Va a disponer de esta falta el Leganés. Ya vemos a Coque preparado. Tres jugadores en la barrera del equipo palentino. Y Coque que levanta la mano. Centro de Coque al segundo palo. Y ahí llegó a rematar Arcos, pero no pudo dirigir ese remate hacia la portería de Galindo. Saque de puerta para la Amistad. Estamos en el minuto 67 de partido. Sigue el empate a cero. Ha sacado ya Galindo buscando a Jaico. Jaico que intentó peinar, pero se le marchó fuera. Balón que ya va a sacar Pintón, el capitán del Leganés. Ahí saltó Jaico de nuevo y ahora es Iker el que despeja. Ha cabeceado Pintón. Ahora hace lo propio Manu. Busca la pelota Aarón. Y Iker, que no ha podido despejar. Saque de banda para el Club Deportivo Leganés. Que se ha hecho un pequeño lío ahí el equipo de la Amistad. Balón de Pintón y parece que el que va a despejar la pelota es la Amistad. Balón que ha controlado ya Arcos, que ha dejado para que sea Casti, y Casti devuelve para su compañero. Ahora la tiene Pintón. Pintón que ha combinado con Aarón. Aarón buscando a Sidney. Ojo que puede crear peligro. Y el disparo de Arce, que se marchó arriba. Pues otra buena ocasión para el Leganés. Ahora el centro que se paseó. Y el balón que le llegó a Arce dentro del área. No pudo concretar su remate, que salió alto por encima de la portería defendida por Galindo.
dos nuevos cambios que va a hacer la amistad. Van a salir con el número 24 Dylan. Y parece que también va a entrar con el 17 Mati. Pues Mati y Dylan sustituyen a Bruno y a Víctor. Va a sacar ya Galindo. Los cambios han sido por tequileta de Cofradial a Cofradial. Tiene la pelota Iker. Ahí Dylan, que ha combinado con Juan. Y Juan, que perdió la pelota ante Álvaro. Ahora Dani, que está a punto de recuperar. Y el disparo de Álvaro, que se marcha fuera. Ocasión de Álvaro, propiciada por la buena presión de Dani del Cerro. Va a sacar de puerta ya el Leganés. Cerquita de plantarnos ya en los últimos 20 minutos de partido. Ahí se marcha Álvaro, perseguido por el otro Álvaro. Ahí el balón que le llega a Juan. Intentaba Juan combinar con Mati. Y el balón ya lo tiene Iker, que va a intentar centrar. Buen balón de Iker, ojo que ha estado a punto Dani de hacerse con la pelota dentro del área. Balón para Guille, el portero de Leganés. Ojo que ha estado a punto de cortar Juan, pero le ha llegado a Leiva la pelota. Y llegó David para despejar. Cabeceó Casti. Pero sigue con la pelota la amistad. Ojo que tiene ahora Juan con espacio. Tiene a su izquierda a Dylan. Y Dylan, que va a intentar buscar algún compañero. Ahí encuentra en el segundo palo Álvaro. A punto de marcar Álvaro. Balón a córner. Buena combinación ahora entre Dylan y Álvaro, que ha acabado en este córner. Córner favorable al Club Internacional de la Amistad. Pues ya vemos a Juan preparado para sacar este córner. ¡Maxim! Va a sacar el córner la amistad. Ahí ha cabeceado Sidney. Balón que ya tiene Iker. Iker, buen balón hacia Dani. Ojo que puede hacerse sitio para disparar Dani. ¡El disparo de Dani arriba! ¡Qué buena acción ahora entre Iker y Dani, que acabó con el disparo arriba del pichichi de la amistad, Dani del Cerro! Ojo que ahí entre Sidney y Manu intentaban crear peligro, pero cortó Iker para la amistad. Ha recuperado Pintón. Pintón para Sidney. Sidney perseguido por Dylan. Ahí se frena Sidney. Balón al área de Sidney. Ojo que se paseó el balón. Finalmente atrapó Galindo. Prepara dos cambios más el equipo pepinero. Mientras sigue el ataque de la amistad por la banda derecha. Ojo que se desmarca David. Buen balón de David a las manos de Guille. Pues se preparan con el número 16 Tiemblo y con el número 17 Yuri. ¡Buena, David! Ahora el balón de Arcos. Intenta montar desde atrás el ataque, el Club Deportivo Leganés. Ahí ha tocado, tiene la pelota Coque. Coque intenta marcharse, pero se ha hecho con el balón Xavi. Pues van a entrar ya tanto Yuri como Tiemblo. Los que se van son Manu y Aaron. Pues ya están. Bueno,
entrado primero Yuri y ahora lo hace Tiemblo. Va a sacar de banda el equipo madrileño. En la parte izquierda de su ataque. Diagonal ahora buscando al recién incorporado Yuri, pero cabeceó la defensa de la amistad. Ahora sí que la tiene Yuri. Ha golpeado el balón Iker. Saque de banda para el Leganés. Ojo que le llega la pelota dentro del área a Tiemblo. Despejó de nuevo Xavi. Saque de banda para el equipo madrileño. Ahí va a sacar Pintón. Este saque de banda favorable al Leganés. Ha despejado Jaico, pero el balón que le ha caído a Yuri. Yuri que intenta regatear en la banda y se le echa encima la defensa de la amistad. Finalmente fue Casti el que cedió para su portero Guille. Ahora el balón lo tiene Pintón. Pintón que busca a sus compañeros desmarcados, pero ha llegado David a despejar de cabeza. Se ha hecho con el balón Sidney y finalmente Jaico intentaba sacar la pelota. Ojo que el balón de Álvaro puede ser bueno. ¡Golazo! ¡Qué golazo que acaba de meter el Leganés! Ha sido concretamente Coque. Se adelanta el Leganés con este golazo de Coque. ¡Qué precioso disparo de Coque! Que nada ha podido hacer Galindo. Pues minuto 75 de partido cuando se ha adelantado el Leganés con este golazo de Coque. En la Nueva Balastera, Club Internacional de la Amistad 0, Club Deportivo Leganés 1. Qué gran disparo de Coque. Hemos visto un candidato al Elbigol de la jornada. Para los que no lo sepáis, el Elbigol de la jornada es una competición que hacemos en el canal Elbifotos con los mejores goles que vemos cada fin de semana. Y no dudamos que uno de los candidatos será este golazo de Coque. Veremos si reacciona el Club Internacional de la Amistad. Ahí corre Álvaro, pero toda la ventaja fue para Casti. Ojo que ahora se equivocó Xavi en ese control. Balón que ya juega Jaico. Jaico para su compañero Mati. Ahora Álvaro peleaba, pero ahí ha despejado Arce para el Leganés. Juega ya la pelota Dani. Dani para Jaico. Jaico que intenta combinar con su compañero. Balón a las manos de Galindo. De Guille, perdón. Ya tiene el balón en sus manos Guille, el portero del Leganés. Y Guille que juega en largo. Ahí toda la ventaja es para Jaico. Ojo que se ha hecho con la pelota Dani, pero llegó para quitársela a Leiva. Busca el segundo Leganés. Ahora el balón que buscaba en la banda derecha Yuri. Atrapó Galindo. Intenta salir el equipo de camiseta amarilla. Lleva la pelota Dylan. Dylan que ha tocado para Mati. Y Mati que ha abierto hacia la posición de Álvaro. Álvaro intenta centrar. Ahora la pelota que le ha llegado a Jaico. Balón para Mati. Mati que dispara directamente fuera. Atrapó Galindo. Atrapó Guille, perdón. Sí, sí, sí.
Ahí ha saltado Sidney buscando a su compañero Yuri. Yuri que intenta la jugada individual, pero ahí Iker ha estado muy fuerte. Se rehace Iker y a punto estuvo de recuperar Yuri. Sigue la pugna entre ambos jugadores. Y ahora el que ha llegado ahí para arrebatar la pelota es Tiemblo. Finalmente el balón que golpeó en el dorsal número 16 del Leganés. Saque de puerta para el Club Internacional de la Amistad. Cuando va a hacer un nuevo cambio el Leganés, va a salir Héctor. Se marcha el autor del gol del Leganés, Coque. Pues ojo que igual cambia el cambio el Leganés, porque hay un jugador al que se le han subido los gemelos, así que quizás no se retire el autor del gol, Coque. Pues finalmente sí que se retira el autor del gol, Coque. Y como hemos dicho, va a entrar en su lugar Héctor. Intenta buscar el empate el equipo de la Amistad. Ahí corría Dylan a por la pelota, pero no ha ido demasiado convencido. Balón que ha atrapado ya Guille. Pues el Leganés, de conseguir esta victoria, podría empatar en la tercera posición con el Rayo Majadahonda, que ayer ganó su partido. Ahí pedía falta Dani. Balón que ya juega Héctor, pero ha recuperado el equipo de camiseta amarilla. Ahora ha hecho lo propio el Leganés. Ojo que ese balón le puede llegar a Sidney, pero Xavi que tocó para Galindo. Ojo que se ha complicado la Amistad. Balón que ya le ha llegado a Yuri. Yuri intenta progresar. Retrasa la pelota para Pintón. Pintón que intenta avanzar, buena acción ahora de Pintón, que ha hecho la pared con Álvaro. Balón que le ha llegado a Yuri. Yuri que intenta montar el disparo. Perdió la pelota Yuri. Ojo que ese balón puede ser bueno para Dani. Ha tenido que salir Guille. Y Guille que echa el balón fuera. Va a sacar ya Iker. Iker que ha combinado con Dylan. Dylan para Dani. Dani que tiene a su izquierda a Iker. Ahí va el centro de Iker. Despejó la defensa del Leganés y balón que recuperó Juan. Ha abierto Dani para Iker. Iker, buena acción de Iker. Y el centro buscando algún rematador. Ahí balón que ha recibido Sidney. Y el balón ya lo tiene Yuri. Ojo que ha abierto bien Yuri hacia la posición de su compañero. Disparó Tiemblo. Balón rechazado. Ojo de nuevo el centro. Puede llegar Sidney. Atrapó Galindo. Sale Jaico con la pelota. Apura sus opciones. El Club Internacional de la Amistad la tiene Dylan en la parte izquierda del ataque del equipo de camiseta amarilla. Ha devuelto la pelota para Jaico. Ahora Jaico que busca a Álvaro. Álvaro que intentaba regatear con el control, pero ahí ha llegado a la ayuda Casti. Pide la pelota Jaico. Balón de Xavi. Ahora ese balón que va a llegar a Iker. Quedan menos de 7 minutos al Club Internacional de la Amistad para buscar el empate. Balón que ya juega Dani. Dani que ha combinado con Dylan. Dylan puede centrar desde ahí. Balón al segundo palo buscando a Álvaro. Despejó para el Leganés Tiemblo. Balón que le ha llegado
a otro jugador de la amistad, concretamente a David. Saque de banda favorable al equipo local. Va a sacar ya de banda el Club Internacional de la Amistad. Ahí intentaba Mati meter ese balón al área, se le fue fuera. Saque de banda para el Club Deportivo Leganés. Va a sacar ya de puerta Guille. Pide a sus compañeros que salgan. Por lo tanto, va a golpear en largo. Balón que sobrepasa el medio campo y cabecea Tiemblo. Ahora es Sidney el que busca la pelota y toda la ventaja la tenía Xavi. Balón que le ha llegado a Álvaro y Álvaro para Sidney, que estaba en fuera de juego. Balón de nuevo para la amistad. Y no quiere perder tiempo. Sabedor que este resultado no le vale absolutamente para nada. Juega Iker. Iker buscando a Dani. Dani que ha sido defendido por Arcos y el balón que le ha llegado a Guille. Presiona Juan. Sale Casti con el balón. Ahora va a jugar en largo. Buscando a Álvaro, pero finalmente la pelota le llegó a su compañero Tiemblo. Balón retrasado hacia Arcos y Arcos relaja su ataque. Ahora busca en diagonal a Yuri. Toda la ventaja para Iker, pero ha recuperado bien el balón Yuri. La tiene Pintón. Pintón ha perdido la pelota, pero ha venido Arcos para recuperar. Perdió Arcos, pero volvió a recuperar. Ahora intentaba un pase entre líneas sobre Tiemblo. Balón para la amistad. Ojo que ha controlado ese balón Dani. Dani que busca a Álvaro. Ahí la cesión. Y parece que le ha dado un pinchazo al lateral del Leganés, Arce. Tiene la pelota Álvaro, el número 15 de la amistad. Intenta combinar con su compañero Mati. Intentó centrar Mati. Corner favorable al Club Internacional de la Amistad. Pues le quedan menos de 4 minutos al equipo local para intentar buscar el empate en este partido. Si no, los 3 puntos se irán para Madrid. Va a sacar ya este córner. Ahí ha despejado el Leganés. E intenta armar la contra el equipo pipinero, pero ha recuperado. Ojo el centro. Intentaba rematar Mati. Balón a córner de nuevo. Pues va a disponer de otro córner el Club Internacional de la Amistad. Iba a sacar de nuevo Juan este córner, pierna derecha. Intentan el remate, pero ha despejado el Leganés. Ahí se hace con el balón David. Ojo que puede armar la contra el Lega. Balón que tiene Iker. Ojo cómo se la ha jugado ahí Iker. Buen balón ahora. Ojo que controla el balón. El disparo directamente fuera. Saque de puerta para el Leganés. Se está intentando empatar la amistad, pero con más corazón que cabeza. Va a sacar ya Guille este saque de puerta. Ahí ha saltado David. Ahora hace lo propio Mati. Se hace con la pelota Álvaro. Deja seguir el colegiado, ojo que puede marcar el Leganés, pero finalmente perdió la pelota Álvaro. Ahora intentaba hacerse con la pelota Héctor, pero balón que se lo lleva Jaico. Se ha llevado la pelota Juan. Juan hace la pared y deja el balón para Jaico. Jaico que cambia de banda.
que la posición de David, David para Mati, Mati que abre a la derecha, allí espera Álvaro. Cambio de juego ahora, buscando a Dylan, despeja el Leganés. Balón que le ha llegado ya a Galindo, que ha dejado para Nico. Nico hace lo propio con Iker, está solo ahora Iker. Centra Iker y Dani, que intenta hacerse con la pelota, despeja el Leganés. Ahora intentaba hacerse Nico con la pelota y sale Galindo. Va a intentar Galindo ponerse balón, pero ahí toda la ventaja es para Arcos. Saque de banda favorable al Club Internacional de la Amistad. Cuando estamos a punto de llegar al minuto 90. Balón largo de Jaico buscando a Álvaro, que ha dejado para David. David de nuevo para Álvaro. Álvaro que se intenta marchar por la parte derecha. Corner favorable al Club Internacional de la Amistad. Veremos cuánto se añade en este partido, en el que ha habido muchísimos cambios. Pues 4 minutos son los que se ha añadido. Tiempo cumplido. Por tanto, le quedan 4 minutos al Club Internacional de la Amistad para intentar sacar al menos un puntito en este partido frente al Leganés. Recordamos que el próximo partido de la Amistad será el próximo sábado 9 y visitará San Sebastián de los Reyes, partido que se disputará a las 6:30. U de San Sebastián de los Reyes contra la Amistad el próximo sábado 9 a las 6:30. Por su parte, el Leganés recibirá al Real Valladolid el domingo 10 a las 12. Va a sacar ya este córner. La Amistad lo ha hecho en corto. Balón al área, se ha quedado un pelín corto. Ojo que el rechace le puede caer a Iker. Y el balón que le ha llegado a Nico. Balón de Nico. Despejó el Leganés. De nuevo tiene la pelota Nico. Intenta Nico hacerse sitio para centrar. Perseguido por Arcos. Balón ha conseguido Nico sacar el centro. Y ojo que se lleva la pelota Sidney. Intenta hacerse fuerte Sidney, pero David ha peleado como un jabato por ese balón. Buena acción defensiva de David. Ahí sale con la pelota Juan, con espacio ahora el 6 de la Amistad. Abierto para Álvaro. Álvaro que se deshace de su par y se interna. Ha intentado combinar con Mati. Balón para Guille. Se le acaba el tiempo ya al equipo local. Ha sacado Guille la pelota de su área y va a golpear buscando a Sidney. Ahí salta Jaico. Ha golpeado la pelota Héctor buscando a Sidney, pero toda la ventaja es para la Amistad. Va a disponer de un ataque más el equipo de la Amistad. Lleva la pelota Juan. Juan, balón al área, pero ahí se está defendiendo muy bien el equipo madrileño. Ahora el balón de Sidney, lo cortó Juan. Juan que busca a alguien a quien pasar la pelota. Tiene a Álvaro a su derecha. Ahora balón que recibe Jaico. Todo el Leganés metido atrás. Ojo que se interna Iker. Iker que lo intenta solitario. No ha pitado falta el árbitro. Intenta salir el Leganés por mediación de Arcos, pero ahí toda la ventaja va a ser para David. Ojo que ha perdido la pelota David y puede marcar el segundo el equipo madrileño. Balón que tiene Arcos. Ha detenido el portero y Sidney. Gol, gol de Sidney. Marca el segundo el Club Deportivo Leganés. Ha marcado Sidney.
la contra del Leganés, que acabó con ese gol de Sidney. Se acabó el partido para el equipo de la Amistad. Pues ha marcado Sidney el 0-2, partido ya sentenciado en la Nueva Balastera. Club Deportivo Internacional de la Amistad 0, Club Deportivo Leganés 2. Recordamos que no podremos hacer entrevistas después del partido, ya que nos tenemos que marchar para estar a tiempo en el partido de esta tarde, que enfrentará al Audio Burgos contra la Gimnástica Segoviana en la categoría juvenil Liga Nacional. Pues saca ya la Amistad, tiene la pelota Jaico y va a intentar buscar a Álvaro. Ahí no puede llegar Álvaro. Saque de puerta favorable al Club Deportivo Leganés. Pues va a sacar ya Guille, con todo decidido, los tres puntos que se marchan para Leganés. Con este resultado, el Leganés, que sumará 25 puntos, los mismos que tiene el Rayo Majadahonda, estarán empatados en la tercera plaza, por detrás de Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. La Amistad, que tendrá que esperar a su siguiente partido para intentar rascar puntos que le alejen de la zona de peligro. Ahí va a disponer de un último ataque el equipo local. Balón de Dani, ojo, que puede marcar. Gol, 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 gol. Ha marcado Xavi el gol que acorta distancias para la Amistad. Ahora la pequeña tangana ahí dentro del área, mucha tensión entre los jugadores. Veremos cómo acaba esto y qué decide hacer Alberto Aguado Sáez. Pues ha cortado distancia Xavi en ese barullo en el área. Y ahí es la jugada del gol de la Amistad, que acabó con esa pequeña tangana. Y parece que va a pitar dentro de poco ya el colegiado final. No le ha dado tiempo al equipo de la Amistad a empatar. Final de partido. Club Deportivo Internacional de la Amistad 1, Club Deportivo Leganés 2. Volvemos a la tarde con más partidos. Adiós.